ella es Mini y vamos a contar, voy a contar, Mini me va a escuchar, cómo fue mi proceso para el trámite de visa de turista a Estados Unidos, porque ya varias personas pues me han preguntado lo mismo. El trámite, primero, fuera mitos, ¿cierto? Hay personas negativas que nos dicen muchas cosas, que esto no se puede, que es imposible. Hagámoslo, intentémoslo y organicémonos y verán que pues, las cosas van a funcionar bien. Lo primero que fue leer, saber, documentarme, preguntar. ¿Qué voy a hacer? Hay personas negativas que te dicen, no, eso es imposible, entonces esas personas no las escuchemos, por favor. Y empezamos, lo más importante, reunir información. ¿Cuál es esa información que hay que reunir? Información que yo le demuestre al cónsul que no me voy a quedar, que yo me voy a regresar nuevamente a mi país, que solamente voy a estar allá unos días, voy a estar de paseo, voy a estar visitando amigos, voy a estar conociendo y me voy a regresar nuevamente. ¿Listo? ¿Cuál fue entonces esos documentos? Cartas laborales, certificados bancarios, certificados de las propiedades, vehículos, de los hijos, en fin, de todos los documentos que se puedan reunir y se puedan demostrar que tenemos arraigo con nuestra país, con nuestra ciudad, con el lugar donde nosotros vivimos. Segundo, ¿qué fue lo segundo que hice? Cuando ya tenía esos documentos reunidos, busqué a una persona que me ayudara. Esto lo hice por intermedio de una agencia de viajes, que me colaboraran por favor con el diligenciar el documento. Ojo, yo lo hice, fue una decisión mía, pero ese documento, la gran mayoría de las personas pueden tomar la decisión o toman la decisión de llenarlo ellos solos. ¿Yo por qué pedí el favor? Porque pues me habían metido en la cabeza miedo de que era imposible, que era muy complicado y me asusté y busqué a alguien que me ayudara con diligenciar el formato para que no tuviera errores y no me fueran a decir que no. Esa persona me ayudó con absolutamente todo. Yo le entrego la información a esa persona en un sobre de Manila y ella simplemente me ayuda a montarla en la plataforma, a montar los soportes en la plataforma, a hacer el pago que hay que hacer. Yo no lo hice, desconozco el proceso para hacerlo. Y también me programa la cita, ¿cierto? De acuerdo pues a conversación conmigo, donde yo le dije la disponibilidad que yo tenía de fechas. Ella me programa la cita y les cuento que entre el proceso de yo entregarle los documentos y ella decirme que había cita para tal y tal fecha, fue, no sé, de un día para otro. Y la cita me la dieron para 3-4 días después. O sea, no alcanzó a pasar una semana entre entregarle los documentos y yo tener ya la cita en la embajada. Inicialmente me habían dicho que podía demorarse entre 15 y 20 días, dependiendo, pues, porque yo ese trámite lo hice en una época un poquito congestionada y realmente no fue así, fue muy sencillo, fue muy rápido. Bueno, ya contacto yo con esa persona me ayuda a subir la información a la plataforma, me ayuda con los pagos, me ayuda a programar la cita en la ciudad de Bogotá, que es la que me quedaba más cerca o más fácil para realizar ese trámite. Realizo el viaje a Bogotá y voy a la primera cita, al primer procedimiento, al primer trámite, que es la lectura de huellas. Esto se realiza en un día, pues en un día, y la entrevista se realiza al día siguiente. Pero realmente son trámites que se requieren muy poco tiempo. Las huellas me demoré como tal dentro del centro empresarial donde esto se realiza, más o menos media hora entre llegar, hacer la fila, hacer el trámite y salir nuevamente del lugar. Ya para, es un proceso muy sencillo, no nos demoramos nada, debemos llevar el pasaporte. Me dijeron que llevara el pasaporte, que llevara las fotos y que llevara la copia del formato. Igual solamente me pidieron el pasaporte. Listo, ya el día de la entrevista, uno llega, se hace frente a la embajada y espera el turno de llamada, ¿listo? Ya nos llaman, la llamada como es, por altavoz, hay que esperar en la calle, por eso se nos recomienda o se recomienda no llegar 2 horas antes, no llegar 1 hora antes, hay que llegar unos minutos antes, 15 minutos antes es más que suficiente.
para nosotros estar ahí listos, no llegar corriendo, no de pronto suceda algo, un trancón, un accidente y nos haga llegar tarde y perder la cita. Bueno, ya listo, llegamos a la embajada, esperamos nuestro turno, nos llaman y hacemos la fila. Pasamos el primer filtro donde mostramos el pasaporte, que decimos, oye, sí soy yo la persona que está acá. Nos miran la foto, nos comprueban, pasamos por el siguiente filtro donde nos hacen el escáner de seguridad de nuestros objetos. Bueno, colocamos todos nuestros objetos, así igual que en los aeropuertos, entregamos el celular, entregamos todo y lo tomamos nuevamente por el otro ladito y listo. El celular debe ir apagado ya en ese momento, ya no puede estar encendido. Hacemos la fila igual que la fila de un banco. Antes de hacer la fila tenemos que colocar las huellas en otra ventanilla para verificar nuevamente que somos nosotros. Este proceso hay que hacerlo necesariamente. Y pasamos la fila ya principal. Es una fila única y hay una persona, una trabajadora de la embajada, en ese caso era mujer, en la fila, donde nos estaba orientando en qué casilla, en qué ventanilla nos debíamos ubicar de acuerdo a la disponibilidad que hubiera en ese momento. A mí me mandó a la ventanilla última, era la ventanilla 20 algo, no sé, 24, 26, trato de recordar el número, no recuerdo, pero era la última ventanilla. Y me envían allá y paso, y pues lo primero que uno hace cuando llega es saludar, obviamente, se toma un teléfono y se saluda, eso es un vidrio, y entregar el pasaporte. Entonces el pasaporte se pasa por debajo de la ventanilla, yo ya me había dado cuenta que eso era lo que se hacía, lo que hacían las demás personas, entonces lo hice, pues, apenas llegué. Coloqué mi pasaporte y empieza el proceso de la entrevista, el temido proceso de la entrevista, y me saludan y, bueno, me hacen una primera pregunta, la cual yo no escuché. Entonces, si no escuchamos, si no entendemos muy bien, preguntemos nuevamente, qué pena, no escuché, la podría repetir, por favor, listo, me repitan la pregunta y respondo, ¿cierto? Me hacen cuatro preguntas relacionadas con dónde estudié, relacionadas con mi trabajo y con mi viaje, dónde me quedaría, con quién viajaría. Pero esa información que yo estoy dando ya la entregué cuando se diligenció el formato. En el formato yo dije, me quedaría en la dirección tal, del condado tal, de sí, la ciudad tal, el condado tal, el estado tal, ¿cierto? ¿Dónde fulanita de tal? Ellos me preguntan nuevamente, me quedaría donde fulanita de tal, en la ciudad tal, en el condado tal, en el estado tal, ¿cierto? ¿Con quién viajaría? Esa información la dije cuando llené el formato, entonces aquí vuelvo a responder exactamente la misma, ¿cierto? Es importantísimo eso. No estemos cambiando información porque va a decir, bueno, pero esta persona dijo aquí una cosa, está diciendo otra, o sea, ¿sí? Si yo tengo claro que voy a viajar y voy a visitar a alguien, pues obviamente yo no voy a tener problemas con eso, ¿cierto? Finalizadas las preguntas, me dijo, listo, su visa fue aprobada, y me entrega por debajo de la ventanita por donde yo había entregado el pasaporte, me entrega un papelito, y ese papelito traía las instrucciones de qué debía hacer para recoger mi pasaporte una vez tuviera la visa. Si la visa no es aprobada, le entrega a la persona el pasaporte por debajo de la ventanita, y ya sea que le digan que sí o ya sea que le digan que no, pues damos las gracias y nos vamos. ¿Qué pasa si no la aprueban? Pues afortunadamente para mí no fue mi caso salió, pues fue positivo, fue aprobada. Pero ¿qué pasa si a la persona le dicen que no? Pues si le dicen que no, darse un tiempo y volver a diligenciar la información. Los nervios que nos jugaron una mala pasada, la suerte que no nos ayudó ese día, en fin, son muchos factores. No trabajo en embajadas, nunca he trabajado en una embajada, nunca he diligenciado un formato porque realmente no lo diligencié yo, pero lo importante es que nosotros sepamos que es, no hay que ser millonario, no hay que tener una lista de requisitos muy complicados de cumplir, sino simplemente llenar la información y ser organizados. Eso es lo más importante, seamos organizados, tengamos esa información con anticipación. Espero que esta información les haya servido
poquito, yo sé que no es mucho, solamente es mi experiencia, solamente es lo que yo viví, lo que yo me sucedió a mí. No todos los casos son iguales, todas las personas son diferentes, entonces pues